Bueno, aquí estamos nuevamente trayéndole un nuevo contenido. Este es un nuevo día, una nueva experiencia. Venimos con más amigos. Vamos a ir a caminar, vamos a hacer ejercicio. Buenos días a raza. Aquí estamos otra vez en la montaña del diablo. Vamos a hacer la caminata hoy con muchos amigos aquí de mucho tiempo. Mi hermano, mis vecinos, mi hermano también, Clark. Pidan que nos vaya bien y también pues a la misma vez creo que lo estoy comenzando celebrando mi cumpleaños, así que a echarle ganas. Would you like to say something? How do you feel for this hike? I'm feeling pumped up, ready to go, excited to make this journey with you guys and get this day. Ya andamos jadeando desde el principio. Ya empezó lo divertido, ¿no? ¿Cómo ven? Ya. Imagínate cuando lleguemos allá arriba, esta montañita, ya le damos la vuelta y nos regresamos, ¿verdad? Ahí vienen mis amigos caminantes, compañeros que vienen a adquirir esta nueva experiencia. Ahora somos más, somos como 8 personas. Ahí venimos. The human's natural ability. Ánimo, ánimo. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ánimo, ánimo. Ánimo, vámonos. Apenas empezamos, todavía nos queda un largo camino. Ahí cuando todavía nos falta bastante para tomar un descanso, es pasando por allá. Tomamos un descanso. ¿Hasta allá arriba el descanso? Sí, a medio camino. Sí, falta. Ahí, dos días. En el pico del águila. Hasta ahí. Hasta ahí tomamos el descanso, Hugo. Llevamos aproximadamente caminando una media hora por ahí así. ¿Ya media hora? Por ahí así, más o menos. Y pues aquí es pura subida. Mañana me reporto cansado. Mañana te reportas enfermo. Enfermo. Ajá. Sí. Lo bueno que aquí viene el patrón. No, no me digan. Ánimo, equipo. Ánimo, muchachos. Ánimo. Arriba, bien, 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 bien. Lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Ya yeah. se merecen un descanso. Un descanso de 30 segundos que darle. Tomen aire. Oye, ¿y el Colorado se quedó? Sí, se quedó esperando. Ánimo, campeón. Ánimo. Ánimo. Yo corriendo me subo esto. No, sí, yo sé. Ah, eso no. Es todo, campeón. Venga, más. Bueno, aquí hemos llegado en un descanso. Aquí yeah. Estamos con... ¿Cuál es tu nombre? Ángela, Ciudad de México. Aquí estamos con Ángela, Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Cansada, pero privilegiada de poder estar aquí. Muy bien, muy bien. Y aquí tenemos también a Humberto Espinosa de Jalisco. Humberto Espinosa de Jalisco, ¿qué tal? ¿Cómo sentiste esta caminada? Bien, bien, bien. Está un poco pesada, pero ahí vamos poco a poco. Es la mitad del camino, todavía nos falta. Aquí tenemos a Iván Hurtado. What? Síganme en mis redes, hashtag Iván Hurtado. Ok, está bien, ahí vamos a estar para apoyarte. No, ni me la sé. Ya, cuéntanos, a ver, ¿cómo sentiste esta caminada? Híjole, pues muy buen trabajo de piernas. La subida, se va sintiendo la altura,
la naturaleza, el silencio. Muy, muy, muy padre. Ahí veo que ahí en tu playera dice Esparta. Esparta. Eres, un integrante de los espartacos. Una carrera que corrimos. Eso. Sí, pero fue solo para justamente tener el privilegio de sentir nuestro cuerpo y el reto físico que te dan las carreras, los retos. Y emocionalmente, ¿no? Mexica, o sea, de corazón. Eso es todo. Así es que esta nada más es la carrera, pero yo soy mexica. Ok, muy bien, gracias. Ahí vamos. Bueno, aquí estoy también con otra integrante. ¿Usted se llama? Giovanna. Giovanna, ¿qué tal, Giovanna? ¿Cómo sentiste este primer tramo de la caminada? Pesado, para mí sí fue pesado, pero ayuda muchísimo que hay demasiada vegetación, entonces ayuda a tapar el sol. Y pues cuando vienes en equipo también es una motivación, ¿verdad? Claro. Estamos ahí apoyándolos. Claro, porque es tratar de ir al mismo paso también, entonces son buenos los chavos, vienen bien fuertes para subir y pues apenas vamos a la mitad. Vamos a la mitad. Es hermoso, esto vale la pena, ese paisaje vale la pena. Si ya no aguantan y necesitan un descanso, pueden avisarnos, Regrésense, ¿no? Pueden avisarnos. Sí. ¿Estás disfrutando la caminada? Absolutamente. Qué bueno. 100%. ¿Algún consejo que nos quieras decir a nuestros amigos que nos están viendo? Ya. No más estrés. Ya casi llegamos a la meta. Unos cuantos minutos y ya estamos en la gloria. Todavía falta. Pero mira qué bonito se ha visto. Miren qué bonito lugar aquí como para hacer unas lagartijas, ¿no? Ay, no. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién me acompaña a hacer unas lagartijas aquí? Yo, pero tú sabes las lagartijas al revés. La próxima vez. Pues hacemos al revés. Te acuestas y ya las das así. Así se hago 100. No, de otra manera. ¿De otra? Sí. ¿Qué les parece si nos aventamos unas 20 o cuándo andan? No, ¿para qué te gastas? De regreso. Hemos llegado hasta aquí. Ah, qué bonito se siente respirar este aire fresco. Ahí tenemos a mi amigo Colorado. Hola. Echándole ganas a la vida, ¿verdad, campeón? Echándole ganas. Eso es todo, campeón. No, esta madre no es nada para nosotros. Sí. Me acuerdo cuando venía ya corriendo. Eso es todo, campeón. Ya no. Así es. Para nosotros no es nada. Aquí subiendo esta subida, la verdad está muy pesado. Se siente como las piernas se esfuerzan. Ahí viene el grupo. Hicimos. ¿Qué tal? No manches. Buenísimo, güey. ¿Qué tal estuvo? Buenísimo. Muy bien. Sí, pero bien. Buen trabajo, campeones. ¿Cómo se sienten? ¿Valió la pena? Cansadísimos. Valió la pena. Sí, pero la verdad sí está muy fuerte. Duele mucho las piernas. Pero muy satisfactorio llegar. Bien, y hay que disfrutar de esto. Sí, es un buen reto.
300. Mental y físico. Ah, claro. Bueno, aquí estamos reunidos todos los que subimos esta montaña. Aquí estamos, hemos concluido. Hemos llegado al final de este video y aquí están todos mis amigos, mis compañeros, y es un placer y estar aquí con ustedes también. Y muchas gracias por hacernos compañía, y pues aquí seguimos teniendo esta aventura en esta vida, y adelante. Muchas gracias. Y la que viene, ¿alguien más quiere decir algo, algunas palabras? Y vamos por la mitad apenas, ahorita va la bajada. Claro que sí, la bajada es otra historia. Muchas gracias por venir, muchas gracias a todos. Así es, amigos, y un saludo a todos. Hasta luego.